día 14. Hoy estamos en el día 14 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. MariaImeldaCardona.com. 14 días de un reto de 45 días donde estamos aprendiendo cómo reprogramar el ADN cuántico. Nuestro cerebro crea neuronas y esas neuronas se crean en 45 días, siempre y cuando usted todos los días a la misma hora, usted hace ese procedimiento y entonces usted trabaja sobre eso y el cerebro entonces dice, ok, voy a prestarle neuronas a Marimelda porque yo veo que ya va en serio. Entonces, de esa manera es que se reprograma mediante la autosugestión, mediante la reprogramación. Eso es lo que se llama generar nuevas neuronas en el cerebro. Para eso estamos haciendo el reto de 45 días con este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, con el que nosotras estamos inventando una nueva personalidad. Estamos realmente desprogramándonos de lo que aprendimos y estamos creando una nueva realidad de acuerdo a este nuevo modelo. ¿Para qué quiero yo reprogramar el ADN? Como hablábamos ayer. Entonces vamos a hacer un resumen del día de ayer. Ayer estábamos hablando de que la motivación es el estímulo número dos para que el cerebro nos preste neuronas. Y el título de hoy es La mujer del futuro ve a su cuerpo como algo sagrado, como una escritura sagrada, porque el ADN de nosotros son como unas escrituras. Nosotros en el ADN tenemos mucha información. Eso ya está comprobado científicamente que en el ADN nosotros traemos unos códigos y esos códigos traen una información. Bueno, por ahora no sé quién está acá. Si me pueden decir hola porque hay algo que yo muevo en la computadora y no alcanzo a ver. Hola Alicia, ¿cómo estás? Vamos a ver aquí. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, Vivi, buenos días. Bueno, entonces, título de la obra para Luisa. Luisa, la mujer del futuro sabe que ve a su cuerpo como un libro sagrado. Entonces, Viviana, usted, su cuerpo es como un libro sagrado. ¿Por qué es un libro? Porque en el ADN suyo está toda la información que usted necesitó para venir aquí a este bello y hermoso planeta. Entonces, en mi ADN hay una información única. En mi información, eso es una escritura. ¿Y cómo nosotros escribimos esa escritura? La escribimos a punta de sangre, así, viviéndola. La mujer del futuro tiene una imaginación y tiene una idea de lo que ella quiere. Entonces ella planeó y vino y dijo, listo, yo voy a venir y voy a hacer esto. Pero resulta que cuando ya vinimos acá se nos olvidó. Entonces la mujer del futuro dice, pero es que eso no fue lo que yo planeé. A usted le tocó vivir esto y esto y esto. Y entonces vamos a reconectarnos para poder que la mujer del futuro realmente ella tenía un propósito y como entonces se nos olvidó el propósito, entonces eso es lo que vamos a reprogramar. Más o menos, esa es la idea, pero vamos por partes. Bueno, ayer habíamos hablado, hoy es el día número 14, el día está en blanco. ¿Cuándo se escribe el libro? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo se escribe el libro? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Entonces yo lo voy a escribir y voy a colocar día número
Hola, ¿cómo estás, Alicia? Día 14. ¿Cuándo lo estoy escribiendo? Hoy, en el presente. Pero yo ya lo había planeado, porque esto está planeado con anterioridad, porque este reto dijimos que hoy, cuando nos levantamos a las 11 y 11, nosotros ya teníamos planeado. Entonces, este día se planeó en el futuro. Marimelda, ¿cómo así, Marimelda? Tranquila, vamos por partes. Entonces, esto se planeó en el futuro. Hoy es el día 14 y el futuro es de cuántos días, cuánto es el día, cuál va a ser, cuál va a ser el reto. El reto es reto. Ok, entonces, vamos a volver a, voy a cerrar los ojos para conectarme con el Espíritu Santo y que me diga qué es lo que hay que hacer. Vamos a reprogramar el ADN cuántico. ¿En otros qué dijimos? Durante los próximos, pregunto, los próximos 45 días existen. ¿Qué hay aquí escrito? ¿Qué hay escrito para el viernes? ¿Qué hay escrito para el jueves? No hay nada escrito. Porque todo está en nuestra imaginación. Pero yo sé que en los próximos 45 días, en mi imaginación, yo sé que yo, en los próximos 45 días, yo voy a reprogramar mi ADN cuántico. Perfecto. Entonces, en mi imaginación tengo 45 días que todavía no están físicamente porque solamente hoy es el día número 14. Entonces, pero en mi imaginación está que yo en los próximos 45 días voy a reprogramar mi ADN cuántico y que lo voy a hacer durante los próximos 45 días y tengo una hora y tengo un espacio donde hacerlo, porque al cerebro hay que darle hora y hay que darle el espacio territorial. Entonces, ¿cuál es la hora? Entonces va a ser, entonces vamos a hacer, ¿a qué hora nos vamos a ver Ana María? ¿A qué hora nos vamos a ver Alicia? ¿A qué hora nos vamos a ver Luisa? ¿A qué hora nos vamos a ver Viviana? Tiene que haber una hora, porque si no, entonces, ¿cómo usted sabe que se va a encontrar con alguien? A ver, explíqueme cómo usted sabe que se va a encontrar con alguien. No, pues no sé, tengo como todo el día, pero todo el día ¿para qué? No, pues no sé, de pronto en algún momento llega, pero ¿quién llega? No, usted tiene que decir una hora. Ahí lo veo. ¿Va para allí? Ok. Usted tiene que decir una hora. Entonces la hora es a las 11 y 11. Y va a ser todos los próximos 45 días. Perfecto. Listo. Entonces, ahí ya estamos programando al cerebro para que nos preste neuronas, porque yo ya tengo, eso es lo que se llama una intención. Aquí hay una intención. Eso era lo que estábamos hablando ayer. Hay una intención. Entonces, esto es lo que se llama la intención. Y la intención, ¿dónde se da la intención? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Habíamos dicho que la intención se da en el futuro. La intención es para el futuro. En los próximos 45 días, en el futuro, nosotros vamos a reprogramar el ADN. Entonces, la intención está dada en el futuro.
Listo. Entonces resulta que la intención es lo mismo que decir el propósito, es lo mismo que decir la meta, es lo mismo que decir qué voy a hacer. Y hoy, y yo quisiera hoy con esto decirles que a veces nosotros somos como pensando, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿A ustedes no les ha pasado, Viviana, como que usted se pregunta, ¿y cuál es mi propósito en la vida? ¿Y a qué yo me voy a levantar? ¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Y cuál es mi meta? ¿Y cuál es mi objetivo? Y nos la pasamos como en ese mismo, hola Luisa, ¿cómo estás? Y nos la pasamos en ese mismo camino como, ¿y hoy qué voy a hacer? Es que yo no tengo idea de qué voy a hacer. Es que yo no sé cuál es mi propósito. Y nos la pasamos diciendo, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé cuál es mi propósito. Y van 50 años de su vida y usted todavía no sabe cuál es su propósito. ¿A usted les ha pasado? Ay, es que yo no sé a qué vine a este mundo. Y acá no mirando para arriba, para el cielo, yo no sé para dónde, o no sé por qué. No, es que no tengo idea. Entonces, una de las maneras de darle propósito a la vida es mediante los retos. Por eso el reto lo estoy haciendo para el resto de mi vida, porque yo todos los días tengo un propósito. ¿Entiendes? Porque los retos, este reto llevamos 14 días. Mi vida está programada para que en los próximos 45 días yo tenga un propósito. ¿Cuál es el propósito de María Imelda? El propósito de María Imelda es reprogramar su ADN cuántico. El propósito de María Imelda es que ella tiene una meta, ella tiene un enfoque, ella tiene una finalidad, levantarse para que a las 11 y 11 ella aprenda cómo reprogramar su ADN. Ese es un propósito. Un propósito que ya está claro y definido para los próximos 45 días. Entonces yo cada día me voy a levantar con un propósito, el propósito de vernos a las 11 y 11. Ahora, usted no pudo estar, bueno, el video quedó grabado y usted lo puede ver después. Si usted no lo cumplió, el problema cuando usted no cumple su palabra y cuando usted no cumple sus propósitos es cuando se siente ya, al final del día se siente mal. Se siente que no hizo lo que tenía que hacer. Y así como esto es un ejemplo, porque el cerebro entiende por ejemplos. El cerebro entiende cuando uno arma un ejemplo. Pero así como esto es la vida completa, ¿a qué me voy a levantar? ¿Qué sentido tiene levantarme? Entonces, ayer habíamos hablado, el universo cuántico tiene todos los colores, las variedades, todo. Pero yo tengo que decir qué quiero y a partir de ahí, entonces viene la atención. Entonces, en este momento, para el día 14, y todos los días tiene un plan, ¿sí? Entonces, para el día 14, el plan es la mujer del futuro. Cada una de nosotros tiene una mujer del futuro, cada una de nosotros tiene una mujer que quiere hacer cosas, pero que se le olvidó. ¿Por qué? Porque el plan lo escribimos en el futuro, vinimos a la Tierra y cuando pasamos por este hueco oscuro se nos olvidó. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras todos los días a las 11 y 11? Recobrando las memorias. ¡Ay, ya me salió! Ahora sí, ahora sí. Luisa, Luisa, anote eso, anote, anote. Escriba, escriba eso, me gustó. Muchachas, ¿qué fue lo que dije? Escríbanme. O sea que yo existo en el futuro. Sí, usted existe en el futuro. ¿Cómo así? Marimelda, cuánticamente, yo existo en el futuro. Luisa, cuánticamente usted existe en el futuro. Viviana, cuánticamente usted existe en el futuro. ¿En serio? Sí. Sí, pero a ver, espérate, yo conecto neuronas porque me volé con lo que acabé de entender. A ver, voy por partes. Uno.
recordando las memorias. Esa, punto clave. Ese no se me puede olvidar. A ver, Marimelda. A ver, Marimelda. A ver, Marimelda. Es que eso me voló la cabeza. Me dio hasta calor. Oh my God, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Ok. La mujer del futuro ve a su cuerpo como un libro sagrado. La mujer del futuro sabe que... Esa mujer del futuro sí es más inteligente que una berraca, ¿no? ¡Ay, María, qué mujer más dura! La mujer del futuro sabe que ve a su cuerpo como un libro sagrado. O sea que nosotras nos escribimos a nosotras mismas antes de llegar aquí, según eso, es lo que estoy entendiendo. Y entonces a las 11 y 11 vinimos a recordar qué fue lo que vinimos a hacer. Ah, Luisa, ¿lo entiendes así? Viviana, ¿cómo lo entienden ustedes? Necesito que me digan cómo lo entienden, porque yo estoy entendiendo recobrando las memorias. A ver, necesito, es que como yo no aprendo sino con ejemplos, necesito un ejemplo para yo poderlo entender porque no lo estoy entendiendo. Les digo que tengo un calor que no me lo soporto. Y para eso, tengo el aire prendido, tengo todo prendido. Pero. Para eso hay soluciones. Ok. Necesito un ejercicio, pero primero voy a leer a ver si de pronto yo lo escribí aquí en el futuro, para el presente. Tengo un enredo con los tiempos. Voy a leer mejor, a ver si de pronto me acuerdo qué era lo que yo quería decir. Bueno, tenemos que el estímulo número 2 es la motivación. Y entonces la motivación es la gasolina del cerebro. Ya entiendo por qué mi cerebro presta neuronas cuando me inspiro y estoy motivada. Comprendí, viví, experimenté. Esta frase es lo único que me hace feliz. Entonces, ¿qué es lo que nos hace feliz? La experiencia. Ok, voy a ir colocando por partes lo que voy entendiendo y después al final vamos a decir qué aprendimos. Por ahora voy a colocar mi experiencia. Es lo único que me hace feliz. Vaya pensando, Luisa, mi experiencia es lo único que me hace feliz. Soy afortunada, estoy inventando mi futuro. O sea, yo soy afortunada porque me levanté hoy. Yo soy afortunada porque hoy estoy creando mi futuro. Yo soy afortunada porque hoy estoy experimentando. O sea, el día de hoy es la experiencia. El día de hoy es lo que me permite vivir. El día de hoy, entonces, según eso, el día de hoy es el día más sagrado de mi existencia porque es el día donde yo experimento. Esa me gustó también. Ok.
estoy inventando mi futura de escritora famosa. Claro, hoy me levanté a escribir mis propias escrituras. Soy afortunada porque hoy estoy experimentando. Entonces usted, Luisa, es afortunada porque hoy está escribiendo su propia escritura y su cuerpo es su propia escritura. Muchachas, sé que no es fácil entenderlo, sé que esto es como cuando uno está, cuando uno dice, Lucas, estamos locos tú y yo, Lucas, pero yo sé que aquí hay un propósito, solamente que hay que tener calma, paciencia para poderlo entender. Yo apenas estoy aprendiendo a comprenderlo. Entonces, estamos experimentando y lo que pasa es que lo estamos dejando por escrito. Esas escrituras son sagradas porque yo antes era así de estresada y entonces esto lo escribí en el pasado. Pero hubo un día que me levanté y dije, entonces este libro se está convirtiendo en mis escrituras. Entonces, cuando yo me muera, que me muero mañana o que me muero ahorita, este libro ya quedó escrito. Ahí hay un ADN, este es mi ADN. Y entonces mi descendencia va a tener estos programas. Eso es lo que yo estoy entendiendo como ADN, como libro sagrado. Y eso queda en la descendencia, en mi sangre, y queda este mismo libro y estos programas que hay aquí, Santiago los tiene. Lo que pasa es que él no ha sido consciente, él todavía no sabe, pero entonces yo tengo que hacerlo de una manera consciente. Cuando yo lo escribo, lo vuelvo consciente. Ya estoy entendiendo. Listo. Vamos por partes. Voy a seguir leyendo. Apenas veo la importancia de mi propósito en esta vida. Si me muero mañana, queda escrito. O sea, que usted vino a esta tierra en un cuerpo para escribir su propia historia y para experimentar lo que usted tenía en su mente y en su diseño, porque usted se diseñó antes de venir a esta tierra y ya entró Tony aquí al... Él estaba dando vueltas y vueltas para entrar. Hola, mi amor. No me vaya a morder, Tony. Apenas veo la importancia de mi propósito en esta vida. Si me muero mañana, queda escrito. O sea que yo quería saber a qué vine. Yo hice un plan antes de venir. Se me olvidó porque se me borró la memoria. Para poder venir y nosotras tan berraquitas que dejamos que nos borraran la memoria, ¿sí o no? Esos fueron pactos que hicimos y se nos borró la memoria y ahorita no nos acordamos a qué vinimos. Exactamente, estamos diseñados antes de venir a esta tierra, solo que en la venida se nos olvidó el propósito que teníamos, exactamente. Quiero, ahí, ese Luisa, dejémoslo ahí que lo vamos a trabajar. Voy a terminar aquí de leer, a ver. Ya concibo porque alguna vez en la historia quemaron tantos libros. Pues claro, era la única manera de no dejar plasmada la sabiduría y que las personas conectaran los tres cerebros con el corazón, porque para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Me acaba de caer el 20, expresión que estoy usando mucho porque apenas me llega la claridad del famoso salto cuántico. ¡Ay! Apenas me está cayendo el 20 del famoso salto cuántico, que consiste en permitirte obtener todo lo que te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. Aquí hay demasiada información y necesito trabajarla por pasos. Es aquí donde conecto el porqué del reto de 45 días con marimeldacardona.com a las 11:11 hora New York. Mira que esto lo escribí yo en el pasado.
Y sí hay un propósito para el reto de 45 días, pero es que yo no lo entiendo y a veces no lo entendemos y a veces decimos, pero ¿y a qué me tengo que levantar a las 11 y 11? O sea, mi esposo ahorita estábamos acostados y me dijo, mami, 11 y 11, y yo, oh, tengo un sueñito porque me fui a bailar anoche, pero tengo un propósito, a las 11 y 11 tengo un propósito, Dios puso un propósito en mi vida. Y Dios me da pautas, pero a veces me desconecto tanto de mí que se me olvida y no le veo propósito. Y Luisa, usted tiene un propósito, Viviana, usted tiene un propósito, y Ana María, usted tiene un propósito, y Alicia, usted tiene un propósito, y nosotras que estamos aquí juntas, Rita, Eli, a ver, es que no sé quién más hay, solamente están las que me escriben. ¿Quién más? Rita, Ana María, Alicia. Estamos diseñados antes de nacer. Esa es. Ahí hay una clave, hay una clave. Lo que pasa es que yo todavía apenas estoy armando el rompecabezas. Aquí hay una información supremamente valiosa. Mira, este libro lo escribí el año pasado y es aquí donde conecto el porqué del reto de 45 días con marimeldacardona.com a las 11 y 11. Tiene que haber una hora. Por eso el 11 y 11 a mí me llama tanto la atención. Algo tiene ese 11 y 11. Estamos recobrando las memorias. El 11 y 11 es un código de apertura de memorias celulares. Y en 45 días, ¿por qué 45 días? Porque 45 días se demora su cerebro para reconectar neuronas, para conectar neuronas y para hacer nuevos caminos, porque nosotros vinimos aquí a hacer algo y somos tan berracas que dijimos, vea, bórreme la memoria, que yo soy una dura y una berraca y me voy a volver a acordar. Yo me voy a volver a acordar. Espera y verá que vamos a hacer un ejercicio. Necesito hacer ese ejercicio, pero primero tengo que leer para acordarme qué fue lo que yo escribí el año pasado. Si me muero mañana, Santiago tiene que ir a coger este libro para que él. Uri cagaito, pero es que no me hace caso ahora. Ese anda por allá perdido, embolatado. Ese no me va a hacer caso. Después le va a tocar es con sangre. Pero qué rico que más adelante él dijera, ve, voy a leer los libros de mi mamá. De pronto tienen algo interesante los libros de mi mamá. Voy a leerlos. Y ahí le dije, yo he escrito tantas cosas. Mira qué lindo ver a su cuerpo como un libro sagrado. Mira qué lindo hacer estos cuadernos. Si hoy le ve sentido, Luisa, ya a que yo les digo que deben de escribir. Y que deben de escribir, y que deben de escribir, y que deben de comprar sus colores, y que deben de. Estos libros no se botan, mi amor, estos libros no se botan, son escrituras sagradas de programas que tenemos a nivel inconsciente. Yo vine a leer los libros de mi mamá después de 5 años de muerta. ¿Cómo le parece, Luisa? Pero estuvo bien, pero al menos lo leíste. Entonces, fíjate. Que esto tiene mucho sentido. Es aquí donde conecto el porqué del reto de 45 días con Marimelda Cardona a las 11 y 11. ¿Qué dijimos? 11, 11 y 11. O sea que yo me escribí, yo me planeé de que yo iba a hacer esto y a veces me he querido quitar, pero a Luisa y Luisa me hace dar como ánimo. A Luisa me llama, ¿qué hora, señorita? La necesito a las 11 y 11. Ana María me dice, ¿qué hubo, Marimelda? Yo estoy aquí. Adriana me dice, ¿qué hubo, mi hija? Aquí estoy yo esperándola. ¿Y se acuerdan el día que no me quedó el reto? Que todas me decían, Marimelda, te estábamos esperando, Marimelda, te estamos buscando y no te encontramos. Y yo, ay, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, que ustedes me sacan a mí de donde yo esté porque yo tengo en mi sangre tendencias a la depresión y lo estoy diciendo de una vez, no me lo estoy escondiendo a ninguna. Yo tengo depresión, tengo tendencia a depresión, pero yo la trabajo. ¿En serio, Marimelda? Sí, en mi sangre, mi mamá murió de depresión y nosotros en el ADN traemos programa de lo que se murió la mamá, ese mismo programa lo trae usted.
De la enfermedad que tiene su papá, ese mismo programa lo tiene usted. De las drogas que tiró su familia, usted también trae programas ahí. Entonces, yo sé que Santo va a hacerlo contigo en vida. Yo sé que Santo va a hacerlo contigo en vida. No entendí. Exacto. Dice, yo vine a leer los libros de mi mamá después de los 5 años. Yo sé que Santo va a hacerlo contigo en la vida, en vida. Yo sé que Santo va a hacerlo contigo en vida. Ay, no entendí. Bueno. Mira, es aquí donde conecto el porqué del reto de 45 días con Marimelda Cardona a las 11 y 11 de la mañana, hora New York, dado que la mejor forma de alcanzar tus deseos es convertir las acciones diarias en hábitos. Ok. Dado que la mejor manera de convertir tus deseos es convertir las acciones es convertirlas en acciones diarias, en hábitos. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad. ¡Ah! Santi, Santi. Yo decía, Santo, no entiendo. Santi, va a leer los libros contigo en vida. ¡Oh! Santi. Perfecto, listo, Santi. Me encantaría. Me encantaría que Santi hiciera esto conmigo en vida. Bueno, miren, miren que hay una cosa aquí muy importante. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad. Ya estoy entendiendo por qué yo tengo que estar a las 11 y 11 todos los días, porque estoy trabajando mi voluntad. Y la voluntad es esencial para que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas. Sin voluntad no hay nada. Usted puede ser lo que hablábamos, el carro del año, el carro de 1942 o el carro de 2018. Los dos necesitan gasolina y si no hay una voluntad, si no hay una motivación, ese carro no se prende. Ya estoy entendiendo, estoy conectando neuronas. Mi motivación, o sea que yo tengo una motivación, es darte a conocer estos 4 estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas hacer todo posible para ti. O sea que, Luisa, que yo tengo también un propósito de ayudar a la gente, no necesariamente es el dinero. Y lo que pasa es que el reptil que tengo en mí se mueve con el dinero. A ver, conectando neuronas, Marimelda, conectando neuronas, Marimelda. Yo estoy diciendo que me voy a levantar a las 5 de la mañana por dinero, pero a la final, en el fondo de mi corazón, hay un propósito más sublime, que es también ayudarte a ti a que tú puedas lograr y poderte decir, ¿sabe qué? Sí podemos lograr todo, Viviana. ¿Sabe qué, Rita? Sí podemos lograr todo. ¿Sabe qué, Ana María? Lo que usted tenga en su sueño. Mire ese talento de Ana María tan hermoso. Ana María, gracias por compartirnos esas imágenes tan preciosas. Eso es un talento que Dios te dio. Y Dios quiere que lo pongas al servicio de la humanidad. Y Dios quiere que ese talento lo pongas en la, al servicio. Dios te dice, mi amor, yo le di ese talento no lo tengo yo, Ana María, ese talento lo tienes tú, y tú eres una escritura, vuelve y juega, eres un libro sagrado, tú eres un libro sagrado, usted sabe, Ana María, todo lo hermoso, lo bello y lo divino que usted tiene dentro de usted. Usted sabe, Viviana, todo lo hermoso, divino, precioso que tiene usted dentro de usted. Usted sabe, Viviana, todo lo lindo que tiene usted dentro de usted. Mira, es que ojalá, Dios, yo sé que Dios me está hablando a mí en este momento. Yo sé que Dios me está diciendo, ¿sabe qué? Así es, convencida
Y este libro, gracias a Dios que yo ya lo tengo escrito, porque este libro es el que yo tengo que volver a retomar y lo vuelvo a leer y vuelvo y me digo, claro, ya estoy conectando neuronas, porque ya después de que pasó el tiempo de escribirlo, lo he practicado. O sea que yo me lo escribí en el futuro para que hoy lo practicara. El mundo es cuántico. O sea que yo existo en el futuro como la escritora famosa que soy. Yo ya existo en el futuro como famosa, como la escritora que quiero ser, pero la fama no es la fama que yo pensaba que era la fama de Shakira. Esa no es la fama, es la fama, es una fama especial, una fama donde yo tengo una familia. Una fama donde yo tengo un hijo, una fama donde yo tengo perro, una fama donde yo tengo unas comodidades y que yo estoy aprendiendo a disfrutarla. Yo pensaba que era que yo tenía una mansión. No, 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 es aquí. Bueno, voy a hacer el ejercicio. Esto es lo que yo he aprendido hoy. Yo ya sé que a las 11 y 11 el conectarme conmigo es para recobrar las memorias, ¿sí o no? Hasta ahí, Luisa, ¿vamos bien? Vivi, ¿está ahí? ¿Vamos bien? Bueno, no sé quién está aquí. Luisa, yo sé que sí. Vivi, y listo. Voy a hacer el ejercicio. Necesito hacer este ejercicio. Ok. Voy a volver a conectarme conmigo porque yo quiero entender cómo es que funciona este mundo cuántico, porque la verdad es todo un proceso. Ok. Ayer habíamos hablado de que en el mundo cuántico hay una infinidad de posibilidades, hay infinitas posibilidades, colores, tamaños, formas, lo que usted quiera, mi amor. A ver, ¿usted qué quiere, mi vida? A ver. Emocha divina, preciosa, pida que yo pago. Entonces habíamos dicho que el amarillo era de Rita, que el azul era de Luisa, que el verde, no me acuerdo, que el naranja era de Viviana, que el rojo era de Chari, creo que era Chari Vanessa, que el naranja era de... Morado era de Ana María, creo que el verde ya era de Adriana, ¿qué más? ¿Qué colores? El rosa era de Joel, y habíamos dicho que el universo nos daba infinidades de posibilidades, es como un abanico, así, así, eso es lo que yo me estoy imaginando. Yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine para yo entender qué es lo que necesito, y con mi mujer del futuro. Ay, Tony, tú muchachas, Tony, muchachas, voy a respirar profundo porque Tony no me deja mover. Ay, señora, Tony, yo te amo. Tony, yo te amo. No me vaya a morder, mi amor. Que es que de pronto lo muevo con la silla y me muerde. Ok. Y ahora ya no veo acá. Ya no veo lo que me escriben. Diosito, ayúdame, Señor. Señor Jesús, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Quiero concentrarme mejor. Voy a concentrarme primero y después miro lo que me escriben. Listo. El universo es una cosa así llena de cosas para mí. Porque Dios es maravilloso y Él es divino y Él es precioso. Y entonces me dijo, vea, aquí hay un abanico de cosas. Ahora está en usted pedir, pide y se os dará. Ok, entonces ya pedimos. Entonces Rita pidió el amarillo, entonces Luisa pidió el rosa, y entonces Vivi pidió este color, el naranja, Ivane pidió el azul, perdón, el rojo, y Adriana pidió el verde,
Y, ay, Alicia, no me acuerdo qué color pediste. Ah, bueno, en fin. Listo, ya, aquí están los colores. Ahora, ¿qué hago con ellos? Entonces, ¿cuál es mi mayor deseo? Habíamos dicho, mi mayor deseo, ¿cuál es mi mayor propósito? ¿Cuál es mi mayor finalidad? ¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Cuál es mi mayor ambición? ¿Cómo quiero yo ser en el futuro? Entonces dijimos, bueno, Rita dijo que es amarillo, entonces usted se va a levantar los próximos 45 días, porque yo ya estoy entendiendo que los 45 días son para formar nuevos caminos neuronales, porque como a mí se me olvidó qué color era yo o qué color quería yo, porque cuando llegué aquí a la Tierra, se me olvidó, borrado, borrada la memoria, María Imelda, borrada la memoria, y era uno, ¿será amarillo? No, yo creo que no era amarillo, será morado, no, yo creo que no era morado, será rojo. No, es que vea, he hecho amarillo, he hecho morado, he hecho rojo, he hecho verde, he hecho naranja, he hecho azul. Mire, vea, yo he hecho de todo esto, pero como que no sé, no me hallo con nada de eso. ¿A ustedes les ha pasado? Yo he hecho de todo y como que no me siento cómoda. Hay algo que me falta, hay algo. Es como una insatisfacción. Y si usted está en este momento y se siente insatisfecha, es porque no está cumpliendo su propósito. Es porque esa no es su intención realmente. Hay algo que la está molestando. Entonces, hay algo. ¿Qué es? Entonces, vuelvo y me retomo y digo, bueno, listo. Entonces, ah, bueno, entonces yo ya escogí amarillo. Eso fue lo que escogimos. Ustedes saben qué vamos a hacer, Luisa, y saben qué vamos a hacer, Viviana. Viviana escogió el naranja y Viviana, por los próximos 45 días va a ser solamente naranja. Y se enfoca en hacer solamente naranja. Ay, pero es que Luisa tiene un rosa muy lindo. Tranquila, no mire a Luisa con el rosa. Luisa tiene su talento. Ay, pero es que Ana María tiene un morado muy bonito. No mire a Ana María, porque Ana María también tiene su talento y el libro sagrado de Ana María es único. Y Ana María tiene un libro que es sagrado, único. Ese libro sagrado, a mí me gusta esa palabra, un libro sagrado. Yo soy un libro sagrado. Y entonces, yo soy única. El problema es que me comparo con Shakira. Yo no entiendo por qué yo me comparo con Shakira. ¿Y por qué pones a Shakira? Porque pues como que me parezco a Shakira. ¿En qué? No, pues era en lo chiquita, porque no, y en el pelo, pero ella tiene el pelo por aquí, ella es muy joven, ella es muy famosa y yo no tengo nada de eso. Y ella se casó con Piqué y el esposo mío es mexicano. Y entonces empiezo a compararme con Shakira como si... ¿Por qué empiezo a compararme con los demás? Y vuelvo y me pierdo. Y puedo perderme 50 años. Más otros 10 son 60. Y me morí y me perdí. Y después digo, ay, Dios mío, yo ya, usted me dio la oportunidad de estar en la tierra y a mí se me olvidó todo y no fui capaz de recuperar la memoria. Le di la oportunidad y no fue capaz. Ah, bueno, sí estoy. Formar nuevos caminos neuronales. Listo, perfecto. Entonces, ayer habíamos dicho que queríamos los colores. Hoy amaneció y se nos olvidó. Así vivimos la vida. Así vivimos la vida. Porque no le damos importancia a lo que decimos con las palabras. Mira, es que yo dije que voy a ser escritora. ¿Qué va a hacer usted, María Imelda? Yo dije que voy a ser escritora. Ah, es que como a mí no me hablan, yo hago este video y no me ve nadie, porque a mí nadie me está viendo, yo estoy sola, entonces yo no lo voy a volver a hacer. Mi amor, ¿sabe qué? Hágalo para usted misma. Hágalo para usted misma, hasta que haya alguien que la vea. Y entonces lo hice para mí misma, perdón. Y entonces es amarillo, y entonces es a las 11 y 11. ¿Con Luisa o sin Luisa? ¿Con Ana María o sin Ana María? ¿Con Viviana o sin Viviana? ¿Con Adriana o sin Adriana? Es que el reto es conmigo.
con María Imelda Cardona López, conmigo, no es con nadie. Y entonces el deseo de ser famosa, ya entendí, que es que no tengo que ser famosa como Shakira, sino famosa para mí. Ya estoy entendiendo la fama. Antes no la entendía. Antes me frustraba, antes me daba desespero porque yo hacía el video y no veía como que nada, yo no veía ninguna retribución. Es que ya entendí. Porque los milagros no suceden de la manera como yo creo. Los milagros suceden de otra manera. Y así lo tengo que entender. Los milagros no son como usted cree que van a suceder. Hay otros tipos de milagros, y era encontrarme conmigo. Ese era el verdadero milagro, encontrarme conmigo. Y a eso fue que yo vine a las 11 y 11 a encontrarme conmigo. Y apenas me está cayendo el 20, apenas 52 años. No, perdón, no voy a quedar en 50 hasta que cumpla 60. Esa era mi verdadera misión, encontrarme conmigo. Ese era el verdadero propósito. Si es amarillo, los próximos 45 días vamos a hacer amarillo. ¿Sí o no, Rita? A ver, 5-5, ponga choqueso 5. Vivi, usted dijo que era anaranjado. Va a ser los próximos 45 días, 45 días, naranja, 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 hasta que o va a empezar a cambiar de colores. No, es que yo hoy quiero hacer pericure. No, mañana quiero hacer manicure. No, mejor mañana voy a hacer tintura de pelo. No, mejor mañana voy a hacer... ¿Ustedes cuántas personas conocen que cada vez que uno las ve están en una empresa diferente haciendo cosas diferentes? ¿Ustedes han visto? Y se meten a un multinivel... Y trabajan en ese multinivel y a los dos meses están en otro multinivel y después se pasan para otro multinivel y después están en otro multinivel y después hacen otro multinivel y después hacen otro y después uno dice, oíste, y esta muchacha, ¿en cuántos multiniveles ha estado en los últimos 5 años? No sé. Y entonces tienen un marido, mañana tienen otro marido, después 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 otro marido, y bueno, y tienen sí un hijo de uno, de otro, de otro, de otro, de otro, de otro, y tienen es una colección, o sea, cambian de marido como de calzones, cambian de parecer, cambian de una cosa con la otra, o sea, el universo se embolata, porque entonces yo pedí amarillo. Y después digo, no, es que quiero naranjado. Entonces suelto el amarillo. Y después digo, no, es que quiero moradito. Entonces suelto el moradito. No, es que vea, ¿sabe qué? Y enseguida digo, ay, no tengo nada. Que yo soy muy de malas. A mí nada me sale. Pues, ¿cómo te va a salir? ¿Cómo te va a salir? Si dijiste que mi mayor deseo es trascenderme a mí misma, entonces todos los días a las 11 y 11 me tengo que trascender a mí misma, trascenderme, con o sin, trascenderme. Si mi mayor intención es dar luz al otro, entonces dar luz al otro, pero es que yo le doy luz al otro y el otro... no me agradece. Entonces usted no está siendo sincera con su propósito, mi amor, porque usted está dando con el propósito de que el otro le diga, ay, gracias, como eres de bella y de hermosa, y que te pongan en un altar y que te santifiquen, ¿ok? Entonces, ¿para qué da? ¿Para que le agradezcan? Si usted está dando para que le agradezcan, no de nada. Ay, pero es que yo todos los días me levanto, hago el video y no me dicen ni gracias. Entonces usted sí está siendo sincera con su propósito. O usted lo está haciendo es para que los demás le digan, gracias María Imelda, te agradecemos muchísimo, eres divina, eres preciosa. Entonces usted no está siendo sincera, María Imelda, porque entonces usted lo está haciendo con el propósito de que la reconozca, no con el propósito de ayudar. Entonces su corazón no es sincero, entonces su corazón es un corazón egoísta, un corazón falso, un corazón mentiroso, porque si usted quiere dar luz a otro, no es para que le agradezca. Bájese de esa nube. Bájese de esa nube, que eso no es. Por eso es que le da depresión. Porque usted hace las cosas con interés y cuando no le retribuyen, entonces
le da depresión. Programa número uno de Marimelda que está inscrito en el código genético de Marimelda. Programa número uno que está en el libro sagrado de Marimelda. Interesada. No haga las cosas con interés, haga las cosas sin interés. Ah, mira, me está llegando una información toda interesante. Mi mayor deseo es tener dinero. Sí, mi mayor deseo es tener dinero y lo tengo. Y me siento vacía. ¿Por qué? Porque me faltó una cosa que se llama ¿para qué quiero dinero? ¿Para qué yo quiero dinero? Eso nos hace falta adicionarle a lo que estamos haciendo en el libro. Entonces, nos hace falta adicionar el ¿para qué? Entonces, ¿cuál es tu mayor deseo? Y a ese mayor deseo le vamos a poner la palabra tener. Entonces, mi mayor deseo es tener, que eso es lo que es igual a motivar, que eso es tener amor en todo lo que hago. ¿Y para qué yo quiero tener amor en todo lo que hago? Ahí viene ya el para qué. Habíamos dicho que íbamos a hacer una secuencia. Ya viene el para qué. O sea, ¿para qué yo quiero hacer esto? Es que yo quiero ser escritora famosa del futuro. ¿Usted para qué quiere ser la escritora famosa del futuro, Marimelda? ¿Para qué? ¿Qué le va a dar eso? Para tener dinero. Listo, ya tengo todo el dinero del mundo. Ya lo tengo. Mira, me cae del cielo así. Me cae. Ya lo tengo. Soy millonaria. Soy tapada en los millones. O sea, no puedo sacar ni la cabeza de los millones. Me estoy imaginando el programa del Chapo que tiene es una bodegas llenas de dinero, lo tengo así todo. Entonces yo le hago una pregunta a usted, María Imelda, que estoy hablando es con usted seriamente. Entonces, si usted está tapada del dinero, ya dejaría de hablarle a Luisa, cambiaría de marido, cambiaría de perro. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el dinero? Para. El para es muy importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Para qué quiero yo? Para ser famosa. No, ya tiene toda la fama del mundo. La están viendo. Este video tiene 50, no, mejor dicho, billones de billones de billones de vistas. Aquí hay esto se va a estallar. Se estalló porque hay mucha gente y todo el mundo le dice, divina, preciosa, hermosa, 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 divina, preciosa, usted es una maravilla. ¿Y qué? A ver, ¿qué cambié yo? ¿Qué hay en mí? ¿Para qué yo quiero hacer esto? ¿Para qué? Hay un para qué que está oculto en su código sagrado, que está oculto en su libro sagrado, pero usted no ha podido saber para qué. Usted pensó, Y engañó al cerebro y le dijo que era porque iba a recibir dinero, pero ya está tapado de la plata, pero tapada. Hay algo más de ese dinero. Yo le dije, embobe al cerebro por el dinero, embobe, pero hay algo más. Y hay una dimensión donde ya no existe el dinero, hay una dimensión donde ya el dinero pasa a un segundo plano. Lo que pasa es que para podernos motivar, nosotros nos engañamos con esto. ¿Entiende? Yo ya me di cuenta que el dinero no me compra a mi hijo. El dinero no me compra a mi perro. ¿Puedo tener para comprarme otro perro más? Ay, qué pesar de Tony. Es que Tony está muy viejito. Y me puedo comprar un perro más hermoso. Pero no. Yo quiero a mi Tony. Yo quiero a mi Tony. Hay una cosa más profunda y yo quiero que ustedes también se den cuenta de que hay algo más profundo dentro de ustedes. Entonces ese para, me lo colocan así, para. Para. ¿Para qué yo quiero hacer todo esto? ¿Cuál es mi mayor propósito? Entonces voy a volver. Mi mayor propósito es tener,
tener una casa, tener un esposo, tener un carro, tener un hijo, tener dinero. Mi mayor propósito es tener dinero, mi mayor propósito es ser famosa y que este video esté así repleto y que yo vaya a un estadio donde con la, no, es que mejor dicho, el gentío tan grande que tengo y me suben y me glorifican y me dicen, Marimelda, cómo es de divina, cómo habla de hermoso. Y ay, qué. El poder. Y enseguida, ¿qué sigue? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con eso? Tiene que haber un para qué muy profundo dentro de ti que está oculto en una memoria y esa memoria es el cuerpo y ahí hay una información. Todavía no sé para qué. ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué? ¿Para dónde me quiero ir? ¿Y sabes qué me he dado cuenta, Luisa? ¿Y sabes qué me he dado cuenta, Ana María? ¿Y sabes qué me he dado cuenta, Viviana? Alicia. Que hay una cosa más profunda y es estar en otra dimensión, pero es una dimensión donde lo único que quiero es disfrutar y experimentar. Y lo único que quiero es experimentar con conciencia y dejar de buscar para yo poder experimentar a plenitud. Yo creo que ahí para mí es para experimentar. Yo quiero para experimentar, quiero saber qué se siente ser famosa. Y después de que yo ya soy famosa. Como lo veía yo esta semana, un video de Maluma, porque a mí me gusta mucho, o sea, soy una fan de Maluma. Me parece divino, me encanta cómo canta, me parece hermoso. Y puse una foto. Lo más hermoso, lo más divino que él puede ver es un atardecer. Un hombre con tanta plata de 24 años que tiene. Lo más hermoso, lo más lindo que él ve en su vida es a su mamá. Que la mamá cumplió 50 años. Lo más hermoso, lo más lindo que él tiene son sus sobrinos. Entonces, a veces buscamos mucho, 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 mucho para luego encontrar el amor, para encontrar el amor, para encontrar el amor en lo que yo hago. Yo estoy viendo que para mí el amor. Y sabe qué, para qué yo dije, no sabe que yo voy a ir a esa tierra. Sí, es muy difícil la tierra, es muy difícil. Aquí estar aquí es muy difícil, muchachas. Nosotras somos unas berracas que nos vinimos para acá. Y aquí se sufre, aquí le dan a uno puñetazos. Pero después uno dice, tan bacano lo que vivimos, ¿sí o no? Fue para encontrarme conmigo y para quererme, para amarme, porque en la energía del amor, usted ya es. Es que es inexplicable. Es inexplicable. Hay energías que ya cuando usted hace las cosas realmente con el amor sincero, usted, Dios le provee todo. Es como si le abrieran a uno una llave. Pero eso es otro entendimiento, eso es otro, es como en este mismo planeta, pero en otra dimensión. No es que nos vamos a ir para otra dimensión, no, eso es algo de conciencia, es algo de abrir la inteligencia, pero lo vamos a ir logrando, no es una cosa de la noche a la mañana, es algo como mágico, ahí es donde entramos en el mundo de la magia, ahí es donde entramos en el mundo de como de que uno dice, wow, lo que me está pasando, todo lo estoy viendo lindo. Hola Vanessa, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Entonces, para mí, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero dar luz al otro? ¿Para qué, Luisa, usted quiere dar luz al otro? ¿Qué gana usted con dar luz al otro? ¿Qué, para qué? ¿Para que le den gracias? ¿Para que la suban, la engrandezcan y digan, ah, Luisa, Luisa, salvadora del mundo? ¿A eso? ¿Cuál es? Eso se llama pureza de corazón. Yo creo que es yo creo que mi propósito es pureza, pureza. Yo quiero tener pureza en el corazón.
Yo creo que es para, yo creo que para qué, para ser una mujer íntegra. Yo creo que es para tener una común unión conmigo, común unión conmigo, para que ese otro sienta amor. Yo creo que esto aquí tiene más sentido, es para el amor. Sí, yo pienso que a la final todos aquí en la tierra, lo único que estamos buscando, me satisface ver al otro feliz. Primero darme luz a mí. Para repetir, si la ves, si ves Vanessa, primero me doy luz a mí, yo ya me di luz, en serio, yo ya me di luz, yo me siento plena, yo me siento plena, me siento como Dios tan lindo conmigo, Dios tan hermoso conmigo, yo me siento agradecida, yo me siento como una luz, entonces yo soy una luz y cuando yo me convierto en luz, puedo alumbrar la oscuridad del otro. Y eso es lo que Luisa también quiere. Y entonces Dios nos va juntando para que seamos luz, porque yo realmente quiero ser y lo que quiero es integrarme con toda la oscuridad que tengo, porque tengo muchas cosas oscuras, pero esas cosas oscuras las aprendí a amar. Entonces yo veo que yo me quiero integrar en amor. Y unidad. Y cada uno de ustedes tiene un para qué. ¿Para qué quiero yo hacer esto? ¿Para qué? ¿Para qué quiero perdonarme? Alicia, ¿usted para qué quiere perdonarse? ¿Para qué quiere perdonarse usted, Alicia? ¿Para qué quiere tener conciencia usted, Ana María? ¿Para qué quiero tener un estilo de vida de lujos? ¿Para qué? Oiga, qué calor. Ahorita tenía un calor. Sí. Me despeiné, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Qué logro con esto? ¿Para qué? Ese para qué se los dejo para que lo trabajen hoy. Mi mayor deseo es tener dinero. Ok, ¿para qué quiere tener dinero? Tiene que tener un para qué. ¿Para qué lo quiero tener? Mira, yo sí quiero tener dinero, honestamente sí quiero tener dinero. ¿Para qué? Para irme de viaje, para estar tranquila, para tener con qué pagar todos los biles, porque estamos aquí en la tierra se pagan facturas, aquí en la tierra se pagan los taxis. Va a llegar un momento en que vamos a estar en un nivel de conciencia que lo vamos a entender realmente para qué es, pero el dinero es energía. Y entonces cuando usted le pone amor a todo lo que hace, usted, todo lo que usted hace se convierte en dinero, todo. Porque usted todo lo hace por amor y el dinero es amor. Y la sangre del cuerpo es el dinero, es lo que circula. Vea, esto tiene no sé cómo explicárselos, pero esto tiene son como unos códigos que quiero entenderlo cómo funciona y podérselos transmitir. Pero yo siento que esto es una energía. El dinero es la energía del amor circulando en el planeta Tierra. Cuando usted lo almacena y cuando usted lo vuelve en ambición, esto se vuelve la perdición y entonces tiene dos finales, se muere muy joven o lo meten a la cárcel. Entonces, esto tiene sus cosas, tiene sus secretos. Esto tiene sus secretos. Entonces, bueno, vamos por partes. Bueno, mis muñecas, cuéntenme qué aprendieron. Yo voy a pasar mi foto. Me gustó mucho lo que aprendí hoy. Me llegó mucha información valiosa, importante. Yo sé que yo existo en el futuro y en el futuro está esa mujer sabia, esa mujer que ya trascendió muchas
muchas cosas, pero que se me olvidó y que todos los días me quiero recordar, y cuando me conecto a las 11 y 11 es para recobrar las memorias, mis memorias. Y usted, Luisa, es un libro sagrado, y usted, Viviana, es un libro sagrado, y usted, Ana María, es un libro sagrado, y usted, Vanessa, es un libro sagrado. Lo que pasa es que te tienes que empezar a ver como eso, como una mujer sagrada. Usted es una mujer sagrada. Usted, Alicia, ya no tiene nada más que perdonarse. Ya, me perdono, me perdono, me perdono, porque el único perdón viene de usted misma. No tiene que esperar a que nadie la perdone, ni sus hijos, ni su esposo. El perdón, me perdono, porque a mí se me olvidó a qué vine a esta tierra. Aprendí cómo reconocer para centrarme. Perfecto. Viviana, aprendí cómo reconocer para centrarme, exactamente. Luisa, me llena ayudar, y aunque yo no esté totalmente bien, es que quedo totalmente bien, sé que puedo dar esperanza, exactamente. Mire, yo honestamente, yo sí quisiera de verdad, de corazón, con mi corazón, darles esperanza y decirles, ¿sabe qué, muchachas? La vida es tan linda. A veces nos engañamos en que yo quería la mansión. Yo no quiero la mansión. Yo quiero esta vida que elegí, porque yo la elegí hace años, miles, miles de miles de años. Yo quería vivir esta experiencia. ¿Qué aprendí? Aprendí que a las 11 y 11 estoy recobrando memorias. A eso, ese es el 11-11, ese es el verdadero significado del 11-11. Y cuando veo el 11-11 y a mí me llama la atención, es porque quiero recobrar mi memoria. Aprendí que yo ya existo en el futuro. Oh my God, yo ya existo en el futuro. Vanessa, usted ya existe en el futuro. Está científicamente comprobado. Lo que pasa es que no lo entendemos porque la mente está tan perdida en el pasado y en el dolor y en la tristeza que no lo entendemos. Pero Vanessa, usted existe en el futuro. Y yo ya vine del futuro y me mandaron a decirle a usted que usted existe en el futuro. Suena a película. Pero lo que hoy es ciencia ficción, mañana será realidad. Te amo, gracias por estas palabras tan lindas. Yo sé, yo sé, yo sé, Vanessa, tú eres una mujer, tú ya existes en el futuro. Lo que pasa es que tenemos que concentrarnos. Si ayer dijiste que rojo, hoy va, ¿qué va a decir? Que rojo. Y mañana, ¿qué va a decir? Que rojo. Y los próximos 45 días, ¿qué va a decir? Que rojo. ¿Y dónde te vas a mantener? Te vas a mantener aquí con nosotras, enfocadas a las 11 y 11, a las 11 y 11, a las 11 y 11. Y me voy a encontrar conmigo, 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 con Vanessa, conmigo, con Vanessa, conmigo, con Luisa, conmigo, con Luisa, conmigo, con Viviana. ¿Y saben qué? Vamos a salir. Y después, Vanessa va a ser esperanza para el otro, porque Vanessa va a decir, muchachas, ustedes no saben cómo yo estaba y cómo yo pude encontrarme conmigo. Y usted sabe cuántas personas usted puede ayudarles, Vanessa, porque realmente ese es el amor verdadero. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy hermoso. Listo. Recobrando memorias. Mi experiencia es lo único que me hace feliz. Vanessa, su experiencia con todos los problemas que usted ha tenido es lo único que la va a hacer feliz. No hay más, no busque más, no búsqueselo. Viviana, su experiencia es lo único que a usted la hace feliz. No es mi experiencia, Viviana. La experiencia que usted tiene, la vida que usted ha vivido y todas esos dolores que ha pasado, ¿usted sabe a cuántas personas usted puede ayudarle con su mera luz? Imagínense, no, eso se los cuento mañana porque tengo un chisme súper rico, pero ya se acabó mi tiempo. El del doblamiento del tiempo. Exactamente, Vivi. Ahí tengo una información que nosotros, no sé si es ese mismo escritor el que escribió Los campos mórficos. ¿Saben qué es campos mórficos? Ay, muchachas, tengo que decirlo.
hay unos campos que son campos mórficos y resulta que si Vanessa se encuentra con ella misma y Luisa se encuentra con ella misma y Viviana se encuentra con ella misma, Ana María y Adriana, nosotras cinco, ya somos iluminadas, pero es que no quiero usar la palabra iluminadas porque, a ver, porque iluminada es como si yo estuviera por allá, no, iluminada en la tierra, con los pies en la tierra, o sea, yo quiero ser iluminada con los pies en la tierra, yo no quiero ser iluminada que por allá arriba, no. El campo mórfico de nosotras, el campo mórfico, cuando yo me ilumino, campos mórficos. Esa palabra hay que trabajarla. Yo, mi amor, venga, salude a mi gente bella y hermosa. Muchachas, les voy a mostrar a mi hijo. Mire, estaba haciendo ejercicio. Venga, mi amor, véalo. No, es que solamente aquí. Mire, Luisa, salude a mi hijo. Hola. No, ella solamente te ve. Aquí está la cámara. Oh, está en live. Sí. Vea esa cosa linda que tengo. Miren lo que voy a heredar yo. Ah, y cómo le parecen mis nietos. Unos papacitos. Hermoso. Aquí limpiando mi ADN, mi amor, para ti. Para progresar. Para progresar, exactamente. Ese es mi propósito. Dejar una herencia. Voy a heredar la tierra prometida a mi hijo. Santiago, señora, venga, yo le digo. La gente va a dejar la proteja. Amor, voy a heredarle a usted la tierra prometida. Sí. ¿Usted sabe cuál es la tierra prometida? No sé, ¿cuál es? Usted mismo es la tierra prometida, mi amor. Usted es un libro sagrado. Vea, todas la saludaron. Ay, tan bellos. Le dijo Luisa, hola. Vanessa le dijo hola. Yo soy la abuela que ya ama a esos nietos. Esos nietos míos, mi descendencia ya está bendita. Mi descendencia ya está bendita. Mi mamá ya pagó y derramó su sangre para que la herencia mía se bendijera. Y la herencia mía la bendigo a partir de este momento. Los hijos de mis hijos serán benditos, porque se bendice con las palabras, porque yo ya me iluminé, porque yo ya me di cuenta que yo era la tierra prometida, y que yo ya me quise, y que yo ya me amé, y que a partir de ahora todo lo que descienda de mí será sagrado. ¿Cómo le parecen esas palabras, mi amor? ¿Sí te gustan? ¿Sí? Ay, muchachas, qué alegría tener a mi hijo aquí, ¿no? Y oiga, es que haciendo ejercicio. Ah, oye, que cómo está, dice Vanessa. Bien. Vanessa, ¿cuántos años tienes? Cuéntale a Santiago. Heredar la tierra prometida. ¿A quién le voy a heredar la tierra prometida, Santiago? Usted sabe para qué yo estoy limpiando mi sangre. Para que sus hijos no tengan tantos problemas como los que usted tiene. Yo tengo muchos problemas. Usted tiene muchos problemas. A mí me parece que para la edad que tiene, no tiene tantos como los tiene la juventud. Pero pienso que podrías, digamos, tener una mejor vida. O sea, tener, por ejemplo, no por ahora, no quiero que tenga hijos por ahora, sí, pero cuando tenga sus hijos, que sus hijos tengan. ¿Usted le gustaría tener hijos de una muchacha, de otra? Y le gustaría que un hijo se lo lleva a una mamá y es viciosa la mamá. Y entonces otro hijo de una mamá que es loca. Y otro hijo de una mamá que se droga. Y un hijo de una mamá que es neurótica. ¿A usted le gustaría tener cinco hijos de cinco mujeres diferentes? Para nada. Bueno, entonces usted puede planear su futuro. Usted no tiene necesidad de con ese... O un hijo que sea vicioso. ¿A usted le gustaría tener un hijo que esté en las drogas? No. ¿Ah? No. ¿No? Usted estaría feliz y dijera, métase más droga, mi amor, que vea, venga, yo le doy droga para que se meta. ¿Sí? No. Eso es lo que nosotros queremos, muchachas, ¿sí o no? Que nuestra descendencia mejore. Que Santiago
No estoy diciendo que si no tiene hijos está bien, es la elección de él, pero que si no, pero que si los tiene, para mí el hogar es muy importante, porque el hogar es como esa base. O sea, no concibo todo el mundo regado, perdido. No. Vane tiene 26 años. Luisa le acabó de decir que papacito. Ay, muchachas. Ay, qué risa. Luisa le acabó de decir que papacito. Eso es un bizcocho hermoso, yo lo amo. Dios me lo ilumine y pienso que el cerebro aprende con el ejemplo. Y ese es uno de mis propósitos, ser un ejemplo para mi hijo, para que mi hijo vea el valor de lo que realmente es la vida y que no tenga que sufrir tanto, sino que tenga un mejor futuro. Sí, gracias a Dios, yo vivo muy contenta. Eso es lo que yo les digo, muchachas, tengo toda la plata del mundo, tengo toda la fama del mundo. ¿Cambiaría yo a Santiago por Maluma? Maluma tiene 25 años, Santiago tiene 22, o sea que Maluma puede ser mi hijo. Entonces yo diría, ay, no, muchachas, a mí me gustaría tener a Maluma de hijo. No. Yo quiero tener a mi hijo, esa es mi sangre, esa es mi experiencia. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Bueno, muñecas hermosas, las dejo, que estén muy bien. Mañana nos vemos y me pasan la foto. I love you. Chao.